Hola, ¿qué tal? Saluditos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su canal Un Día con Libo. En esta ocasión voy a tejer una redecilla para el cabello con figura de telaraña. Voy a estar utilizando este hilo. Este hilo se utiliza para tejer hamacas. Y bien, ustedes pueden utilizar una hilaza o bien dos hebras de hilo cristal. Voy a estar utilizando el ganchillo del número 1.40. Voy a utilizar un elástico. O bien pueden ustedes utilizar una liga como esta. Espero que este video les guste, les sirva y les sea de utilidad. Voy a dar inicio. Comienzo realizando un anillo o aro mágico. Y bien, se realiza de esta forma. Listo. Y bien, después de realizar este anillo o aro mágico, se van a tejer 9 puntos bajos en este mismo arito. Teje una cadenita y aquí vamos a tejer el primer punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos los 9 puntos, ajustamos este hilo. Así. Cerramos esta primera vuelta de punto bajo en este primer punto con un punto deslizado. Muestro cómo quedó esta primera vuelta. Sigo ahora con la segunda vuelta. En esta segunda vuelta se van a tejer 2 puntos altos en cada punto bajo. Comienzo tejiendo 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. 3 cadenitas forman un punto alto y una cadenita es para separar. En el mismo punto se va a tejer el segundo punto alto. Tengo 2, una cadenita para separar. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer 2 puntos altos. 1, separo con una cadenita. En el mismo punto se teje el segundo punto alto. Cadenita para separar. En el mismo punto se vuelve a tejer lo mismo. 2 puntos altos separados por una cadenita. Cadenita para separar, pasamos al siguiente punto y volvemos a tejer 2 puntos altos separados por una cadenita. Tenemos 1, cadenita para separar, en el mismo punto se teje el segundo punto alto. Cadenita, separamos y pasamos al siguiente punto. Tejemos un punto alto, una cadenita, en el mismo punto se vuelve a tejer un punto alto. Cadenita, siguiente punto se teje lo mismo, punto alto, una cadenita para separar, un punto alto en el mismo punto, cadenita, siguiente punto estamos tejiendo lo mismo, y bien, estoy finalizando de tejer la vuelta, cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con un punto deslizado así y listo. Muestro cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la vuelta número 3. Comienzo tejiendo 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 cadenitas forman un punto alto y 2 cadenitas son para separar. Bien, paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. Sigo con 2 cadenitas para separar. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer un punto alto. Y 2 cadenitas para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer lo mismo.
Punto alto, sobre cada punto alto se está tejiendo y dos cadenitas son para separar. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer lo mismo. Un punto alto sobre punto alto y dos cadenitas para separar. Siguiente punto se vuelve a tejer lo mismo. Punto alto sobre punto alto y dos cadenitas para separar. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta completa. Voy a avanzar a tejer esta vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa, cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con un punto deslizado esta vuelta. Y bien, voy a mostrar ahora cómo quedó. Sigo ahora con la vuelta número 4, voy a comenzar tejiendo 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenitas forman un punto alto y 3 cadenitas son para separar. Paso al siguiente punto y voy a tejer punto alto sobre punto alto. Y 3 cadenitas para separar. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto y 3 cadenitas para separar. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer lo mismo. Punto alto sobre punto alto y 3 cadenitas para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer lo mismo. Un punto alto sobre punto alto y 3 cadenitas para separar. Y bien, ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Voy a avanzar a tejer esta vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con un punto deslizado esta vuelta. Muestro ahora cómo quedó. Sigo con la vuelta número 5. Comienzo a tejer 7 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cadenitas forman un punto alto y 4 cadenitas son para separar. Bien, paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto sobre punto alto. 4 cadenitas para separar. Siguiente punto, vuelvo a tejer punto alto sobre punto alto y 4 cadenitas para separar. Siguiente punto se vuelve a tejer lo mismo, punto alto sobre punto alto y 4 cadenitas para separar. Y bien, ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con punto deslizado. Muestro ahora cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la vuelta número 6. Se va a tejer repetida como ya lo mostré en esta última vuelta. Voy a comenzar tejiendo 7 cadenitas. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenitas forman un punto alto y 4 cadenitas son para separar. Y bien, paso al siguiente punto y voy a tejer un punto alto. 4 cadenitas para separar. Siguiente punto, se vuelve a tejer lo mismo, punto alto sobre punto alto.
y cuatro cadenitas para separar. Siguiente punto, se teje lo mismo, punto alto y cuatro cadenitas para separar. Y bien, esta vuelta ya es repetida. Voy a avanzar a tejerla completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa, cuento una, dos y en la tercera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado. Muestro cómo quedó esta vuelta. Sigo ahora con la vuelta número 7, se teje igual repetida como ya lo mostré en estas dos vueltas. Se van a tejer 7 cadenitas de inicio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 cadenitas forman un punto alto y 4 cadenitas son para separar. Paso al siguiente punto y voy a tejer lo mismo, punto alto sobre punto alto. 4 cadenitas para separar. Siguiente punto, se teje lo mismo, punto alto sobre punto alto y 4 cadenitas para separar. Y bien, ya mostré cómo se teje esta primera parte de la vuelta. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Estoy de regreso. Le terminé de tejer la vuelta completa. Cuento una, dos y en la tercera cadenita voy a cerrar con un punto deslizado. Muestro cómo quedó esta vuelta. Bien, ahora el siguiente paso es tejer este elástico a la redecilla. Se teje una cadenita, tomo este elástico, paso mi gancho por este mismo punto, jalo la cadenita o jalo este hilo así y voy a tejer un punto bajo. Paso la siguiente cadenita, tomo las dos pestañitas y vuelvo a tejer un punto bajo. Siguiente cadenita, vuelvo a tejer lo mismo. Tomo dos pestañitas y se va a tejer un punto bajo. Siguiente cadenita se vuelve a tejer lo mismo. Punto bajo. Siguiente cadenita vuelvo a tejer lo mismo. Punto bajo. Estoy tomando las dos pestañitas. Estoy tomando dos pestañitas de cada cadenita y estoy tejiendo un punto bajo. Y bien, ya mostré cómo se teje esta primera parte. Voy a avanzar a tejer esta vuelta completa y regreso. Estoy de regreso, le terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en este primer punto con un punto deslizado. Voy a tejer un punto deslizado más. Voy a cortar este hilo. Voy a ocultar ahora este hilo sobrante.
Ahora el siguiente y último paso es decorar esta redecilla. Tengo lista esta arañita que tejí por separado. El video de cómo tejerla lo subiré por separado al canal. Y bien, voy a estar utilizando hilo transparente y una aguja. Muestro ahora cómo se une. Puede ser en cualquier parte de la redecilla. Y bien, usted decide el largo que desea que quede colgada la arañita. Y bien, ya quedó unida la arañita a esta redecilla. La redecilla la terminé de tejer completa, aquí la estoy mostrando. La voy a mostrar ampliamente para que se pueda apreciar un poco mejor. Y bien, también la tejí en color negro, aquí la muestro. Espero que les guste este video y puedan tejer estas redecillas. Antes que finalice el video, les quiero agradecer a todos ustedes que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.